Y señoras, buenas noches, ¿cómo están? <clears throat> Tenemos podcast y un podcast muy especial hoy, como en un par de ocasiones que lo hemos hecho, hoy no vamos a hablar de un arquitecta o un arquitecto, sino un fotógrafo, Julius Schulman. Jacobo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Viano? ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, ¿ustedes? ¡Listos! Aquí tenemos el trío. Tenemos a Jacobo Cleto, profesor de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Eugenio real profesor de la Universidad de Monterrey, la UDEM, Y nuestro fotógrafo de The Ross, Paco Álvarez. Y bueno, este punto, hasta cierto punto ya lo hemos comentado, pero claramente aquí el experto el día de hoy es nuestro estimado Paco, que lo vamos a ver salir detrás de las bambalinas. ¡Miren nomás! Ahí está mi padre. ¿Cómo es la, la voz que de repente hemos estado escuchando con, con los datos y cifras cuando de repente yo me descarrilo, ¿no? Que En hora buena, mi Paco. Bien, pues como es costumbre y como ya lo traes ahí atrás, empezamos con una línea de tiempo, pero antes de eso quiero dar un par de avisos. Eh, estamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores, estamos súper emocionados por eso, y nos ha llegado un montón de mensajes de... Eh, colaboraciones con universidades. Inclusive, eh, Jacobo y yo estábamos hablando de una convocatoria que nos mandaron por ahí, de la CINEA, pero yo leí mal la convocatoria. Pensé que eran 6,000 caracteres y eran 16,000 caracteres de un pitch para participar en el Congreso. Y entonces ya, pues, mil si caracteres está imposible, ¿no? Son, pues, no sé cuántas hojas. Normalmente los pitches son dos, tres hojas. Pero si ustedes... Estudiantes de arquitectura, les gustaría que estemos en alguna de sus conferencias, en sus universidades, en sus congresos. Escríbanos, nos pueden contactar directamente al Instagram de Archifil o mándenos un mensajito en el, en el YouTube y nos ponemos en contacto. A mí, a Paco y a Jacobo, nos encantaría tener un estilo de mesa de diálogo post-conferencias. ¿sí? Si hay conferencias, el último hay una mesa redonda, nos encantaría participar en ese tipo de diálogos, que es algo como lo que estamos haciendo aquí, ¿no, Jacobo? ¿Qué opinas? Interesante este, compartir con todos los estudiantes alguna perspectiva, alguna visión sobre la arquitectura. Con los estudiantes y con eh, la facultad. Y el profesorado, con los docentes, Exacto. con otros colegas. Así es. Eh, me llegó por ahí por un alumno mío eh, que nos estaban escuchando en Ciudad de México, en La Ibero. Está genial. Eh, por ahí he tenido contacto con algunos alumnos de Libero también, entonces súper, súper contentos de que acá del norte estemos llegando al centro y las lejanías del, del país y a otros países. Bien, último aviso: denle subscribe, ¿sí? No se vale estar escuchando todo lo que traemos y que no le den subscribe, dennos un poquito de amor, nos va a ayudar a llegar a más gente, ¿sí? El usted darle suscribir nos ayuda a llegar a más gente. Y si le gusta lo que están viendo aquí, nos pueden hacer una pequeña publicación en Facebook para que los demás amigos de ustedes que les gusta este tipo de cosas, que son estudiantes de arquitectura, pues lleguemos a más audiencia, ¿no? Sin más por el momento, sin más publicidad, pues vamos a entrarle de duro. Paco, tenemos una línea de tiempo ahí atrás con la, el nacimiento del señor Schulman, Julius Schulman, en 1910. 1910 la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué fecha? Pero ahí marcamos un par de cajas negras antes de meternos exactamente en los, las piedras angulares de su, de su vida inicial, que son, bueno, del 14 al 18 de la Primera Guerra Mundial, que es importante marcarla, aunque Estados Unidos no participa de, de cierta manera. Después del 39 al 45 viene la Segunda Guerra Mundial y en medio es de la depresión. Entonces, justo en medio de esta depresión, Schulman está estudiando, no recuerdo yo exactamente qué estudia, pero como que se da cuenta que lo que está estudiando en la universidad Simplemente no le encaja. Ingeniería. ¿Ingeniería en qué tipos? ¿Recuerdas, Sacó? Creo que es ingeniería. Creo que es ingeniería civil. Y entonces, hay a civil. Eso es interesante. Entonces, en este intermedio donde está estudiando y que no, no encaja bien y que lleva, creo que, siete años estudiando, le regalan en el 33 una cámara, cuando él tenía 23 años. Y eso le cambia la vida, este regalo. Creo que, creo que es muy importante, pero no sé si os decía algo. Primero es un poquito más atrás. O sea, él es de Brooklyn y pasa un tiempo de su vida viviendo en las afueras de la ciudad y tiene mucho contacto con la naturaleza. Y eso, alrededor de toda su vida y su carrera profesional, lo empieza a marcar. ¿no? Él es un fotógrafo de arquitectura que no es formalmente un arquitecto como muchos, como Ezra Stoller o Baltasar Korab, que son arquitectos que se vuelven fotógrafos. Él no, él es un aficionado de fotografía que evoluciona a lo largo de su carrera en el medio de la fotografía y arquitectura. Y eso es muy importante por el hecho de, de la visión que tiene realmente en cómo ataca todos los proyectos. Y cuando a base de este regalo se empieza a meter el tema de la fotografía, de alguna manera llega a conocer a un arquitecto que... Hay que decirlo, eh, este arquitecto puede haber contratado a fotógrafos que ya estaban en ese momento establecidos. Sin embargo, por algún motivo, le da la oportunidad a este chavo de 23, 24 años, bueno, en este caso 25, a tomarle una foto o una serie de fotos a una de sus primeras casas. Eh, y ese arquitecto fue Richard Neutra. Eh, cuando estaban fotografiando la casa Kuhn, este por una serie de conocidos, este, le pide a Schulman que se puede tomar un par de fotos, creo que estaba utilizando una Kodak Instantan, que las que había en ese momento, y a Neutra le fascinó, a Neutra ne le, le, le fascinó el, el, trabajo, el trabajo de Schulman, y de ahí, digamos que eh, Neutra lo va, lo va a contactar con todos estos arquitectos que le están dando vida al sur de California y que va a ser tan significativo, y que, y que es un momento tan significativo en la historia de la arquitectura y sobre todo en la historia de la arquitectura de Estados Unidos, porque es, estamos hablando de la, de la adopción de la arquitectura moderna, estamos hablando de cómo se va a adaptar el movimiento moderno y cómo, y cómo se va a remarcar también un cierto estilo de vida californiano, que con esto hablamos de Palm Springs, hablamos de Hollywood, y que posteriormente también, eh, o paralelamente a todas estas mansiones en Palm Springs, pues lo vamos a ver en los casos de estudio, este. En la década de los 50. Ahí... Claro, y Richard Neutra, pues no es cualquier arquitecto, no, no se alcanza a ver muy bien, pero ahí donde estoy apuntando yo está su cara un poquito atrás de mi maqueta, desafortunadamente hay que mover esa maqueta. Pero Richard Neutra, portada de la revista Time en el 49. Sin embargo, aquí, hablando de línea de tiempo, en el 36 es como se da esta oportunidad, donde yo no sé cómo llega a, a, a Neutra Schulman pero se da esa, esa conexión y le gusta la fotografía de Schulman. uno podría especular que pues, es una fotografía muy económica porque todavía no está como un, no es un fotógrafo establecido al menos no en el ámbito arquitectónico pero tiene buen resultado y entonces ahí se desprende una gran carrera. y nada más quiero así como con preámbulo de unas imágenes de Schulman, algunas de las imágenes más icónicas del modernismo en total. O sea, claramente esto está muy californiano, pero es, tienes que decir que el modernismo, pues es estilo internacional, sea California, sea eh, Francia, es el modernismo. Y son de las imágenes más atemporales de este diseño eh, que uno puede ver en documentación, ¿no? Las de Schumann. Creo que eh, el papel de Schumann también es, es fundamental porque nos va a mostrar otro tipo de fotografía arquitectónica que no se estaba haciendo en ese momento. Eh, la, la relación entre, podemos ir, y si vamos un poco atrás, podemos decir que el movimiento moderno nace con la fotografía o van de la mano. Ya hemos mencionado aquí eh, en algún momento. Este, la manipulación de las fotografías por parte de Walter Gropius en su fábrica Fagus, debemos hemos mencionado muchas veces de cómo Gropius coordinaba el hecho de que se viera la, 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 el, el muro cortina, que se viera la pantalla de cristal y que, y que no se resaltaron otras partes mucho más tradicionales, la, la arquitectura moderna en principio es mediática o sea y, y, la, y hay una, una estrecha relación con la fotografía, también eh, hablar de otros fotógrafos como este Lucien Hervé o Lucien Herb, que trabajó con la con sí. son, son muy famosas sus fotos este, de, del complejo habitacional de Marsella, pero lo interesante de Schulman es que no solamente este, fotografiaba edificios sino fotografía a la gente en los edificios, entonces eso le va a dar otro carácter. Eso, eso le, le, le va a dar un matiz muy distinto porque ya no va a ser simplemente esta devoción a estos planos lisos que se intersectan y demás, o a estas formas volumétricas, sino, sino más bien va a estar centrado en lo que podríamos decir una especie, o no una especie, un estilo de vida. Bien, estamos hablando a futuro, estamos proyectando un poquito, porque tengo que ser súper sincero: aquí viene ya siempre yo el aguafiestas y, y quiero la opinión tuya, Paco, porque la Kun caos que veo aquí de, de Noitra. Yo la veo y veo esa foto, y digo, pues la foto está bien, pero yo la veo chueca la foto, para empezar, de, de esa, ¿sí? La veo así media, como que la vertical no tan corregida. Eh, entonces, dime tu opinión de esas primeras fotos, pero, o sea, ¿qué fue lo que vio Noitra? ¿O en verdad Noitra lo, lo entrenó y entonces ya agarró la onda? ¿O en verdad vio algo Noitra ahí que había un talento por, por encontrar? ¿Qué ves tú en esas primeras fotos de la de la Kuhn House. Sí, yo creo que más allá de la, la foto como tal, el simple hecho que haya, que haya querido ir a documentar una casa ya tiene un gran valor, porque te, en primera instancia no mucha gente quiere hacer eso, ¿no? O sea, es, es muy, tienes que tener un gusto muy particular por ir a documentar arquitectura. Yo creo que eso fue lo que vio Neutra en Schulman. Eh, en varios libros y en varios videos mencionan que Neuta realmente es el que enseña a Schulman a tomar fotografía y arquitectura, y no solo él, sino muchos arquitectos que Neuta lo recomienda. Uh -huh. Hay una anécdota que habla de cómo Schindler le explica por medio de su arquitectura cómo debería de ser la foto. Uh -huh. En una primera instancia le pide que tome eh, una casa y eh, Schulman lo primero que hace es tratar de iluminar toda la casa, como si tuviera una luz pareja en todos lados. Pero Schindler lo que le dice es que tiene que percibir el lugar y entender que en la casa la luz no es pareja en todos lados. Entonces ya le explica cómo en cada entrada de luz es diferente y cómo eso lo tiene que percibir en la, en la arquitectura y en su foto. Entonces, eh, a tu pregunta, yo creo que fue este interés por documentar la arquitectura que le, le, le gustó a Neutra y que vio una oportunidad para que esta, este fotógrafo pudiera crecer. Claro, porque tienes que decir que hay diferentes tipos de fotógrafos para diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien que en algún momento a mí me sugirieron para, para algo que iba a estar pasando aquí en la oficina, que pues tú te acuerdas, Paco, que aquí de repente teníamos fiestas y teníamos instalaciones de arte y demás en el patio de la oficina, y me querían mandar, a, me sugirieron a dos, ¿no? En uno, antes de que estuvieras involucrado tú un fotógrafo de, de espacios de Airbnb y un fotógrafo de eventos. Les dije, oigan, a lo mejor los espacios de Airbnb, a lo mejor, pero son muy comerciales y el evento de eventos definitivamente no porque fugan para todos lados. Entonces, es bien extraño ver fotografía de evento tipo de boda, ¿sabes? O sea, y, y como que a lo mejor de bodas pueden tener un poquito más el eh, eh, tono de, de, de paralelas, pero de eventos que no son bodas tipo cocteles, las imágenes son bien extrañas, no empatan con lo que queremos comunicar con un espacio. Una, una persona, un fotógrafo que está entrenado como arquitecto entiende eso, pero una persona que no está entrenada como arquitectura, que estamos viendo el 36, el movimiento moderno, el Siam, creo que el primer Siam fue el 29, o del 25. Sí, no ahorita recuerdo. lo reviso también. Carta de Atenas, a ver qué año fue, pero pues lleva 10 años el modernismo y este señor tiene que empezar a aprender de todos los arquitectos de qué se trata la onda, ¿no? Eso es un, es un, es un gran escalón que, que subir, no es tan fácil. Ese tema que dices de Schindler está interesante porque Schindler le dice, oye, tú, fotógrafo, Schulman, trajiste unas luces artificiales y me las proyectaste a un muro para que el muro oriente, el muro sucediera igual, pero no, yo como arquitecto quiero que se entienda que ese muro está iluminado diferente porque ese es el oriente y ese está iluminado diferente porque ese es el sur si todos tienen el mismo color es falso es como si fuera un render mal hecho no entonces sí empieza este aprendizaje entre qué es lo que quieren comunicar los arquitectos a través de sus imágenes fotográficas no eso es porque comunicamos todo el tiempo a través de dibujos y renders pero ahora pues qué comunicamos con las fotos y es como cuando te vete a ver un restaurante o un hotel en TripAdvisor ves los profesionales y luego ves las fotos que sube la gente, ¿no? Y pues no es lo mismo. Pero sí hay una, bueno, es que ya nos estamos adelantando. Sí hay un aprendizaje, este, de obviamente Schulman de los distintos arquitectos, pero yo creo que se termina imponiendo un estilo muy particular de cómo hacer estas fotos. O sea, un, un estilo muy, que podemos decir, unas fotografías muy montadas. Sí, eh, que son prácticamente escenas también creadas por él. O sea, y creo que la función de su foto en primera instancia no es tan, bueno, leyéndolo a la distancia, eh, pues es la promoción de la arquitectura, no tanto su documentación o su registro, sino más bien un asunto de carácter comercial. Vamos, obviamente esto a la larga va a tener otro tipo de valores y otro tipo de interpretación pero lo que se está haciendo es es a partir es vender de sí, la vender arquitectura, vender sí. arquitectura. Él se denomina como un vendedor de arquitectura y todas estas fotografías, escenas son parte de un este unas herramientas de venta para los arquitectos. Y es algo muy interesante porque no solamente se limitaba a tomar la foto, sino llevar esta foto a ciertas revistas, a ciertos espacios de exposición y promovía mucho la arquitectura principalmente de California eh, en todo Estados Unidos. Eso creo que es, es otro valor que lo lleva más allá de solo ser un fotógrafo. Es un tema bien importante que quiero tocar. Entonces el tema de la difusión y quién es la quiénes son los los guardias de la difusión, ¿no? Tradicionalmente son las publicaciones, pero qué hay en las publicaciones dibujos y fotografías, ¿verdad? Sí. Entonces eh, por ahí atrás de ti, Paco, hay una línea en el 45, que ese es donde acaba la Guerra Mundial y curiosamente ese año exactamente sale esta publicación estamos hablando de publicaciones no una revista de cómo se llama este personaje John Entenza Entenza okay, exactamente que tiene la idea de eh, promover a través de esta publicación una serie de casas de estudio por diferentes despachos de arquitectos y dentro el, de esto, uh -huh. Sí, sí, sí. No, 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 dale, 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 dale. dale, dale. No te pausaste. Aquí lo estamos viendo. Dentro de estas casas estudio estamos viendo a los IMS, de los cuales es nuestro episodio número 6. Se pueden ir a ver a Charles y un tema muy importante entre eh, el, el rol del hombre, el rol de la mujer en un despacho donde son socios. Eh, tenemos a Neutra y tenemos un montón, a Lodner, tenemos un montón, bueno, creo que Londner en las. En las, en las Houses Tenemos un montón de arquitectos Soriano. en California. Sí, Rafael Soriano. Soriano. Y Schulman fotografía esos proyectos y aparecen en esta revista. Sí, es muy interesante. Claro. La relación que o sea, otra vez regresamos al, al hecho de, de llevar estas fotos a, a las diferentes revistas y estar conectado estar en el momento adecuado de cuando se fue gestionando todo este todo este movimiento y tener los contactos y ser apadrinado por por Neutra eh, lo que le permitió poder este, estar en este punto La, bueno para hacer un poco también este de como de, de contexto, este, esto es algo que ya habíamos eh, trabajado, comentado, las casas de estudio este, van a ser un, un esfuerzo, vamos a llamarlo este, vamos a llamarlo intelectual, eh, también este experimental, eh, propuesto por eh, Entensa a partir de su revista Arts and Architecture, de este, plantear cómo debe ser la, la vivienda del... Estadounidense de mitad de siglo, entonces este se reúne con una serie de arquitectos jóvenes y con Neutra, que Neutra aquí se puede decir que es el que los el que los apadrina, el que se vuelve como este esta como que esta esta figura mayor, entonces retoman los ideales este del, del estilo internacional, ya sabemos estas estas cajas de cristal, estas estas, eh, estas eh, casas de chapa de metal, lo interesante va a ser que eh, vamos, y, el, y lo discutimos en su momento, pues encontramos en un primer momento una, una, una a, a adaptación y una, eh, de, de ese movimiento moderno, pero lo interesante es va a ser la figura, ahí va a entrar también, ahí donde la figura de Schulman, porque el, estas obras, como mencionaba en un principio, lo interesante no van a ser necesariamente sus exteriores o sus detalles, como veíamos en, en otras fotografías del movimiento moderno, sino van a ser sus interiores. Y eso, es un, eh, y eso tiene mucho que ver también, de ahí creo que se puede hacer una, una, una reflexión sobre cómo también empezamos a ver a través de la fotografía pues un proceso de mediación también y de carácter ideológico de la tipo de vida que quería mostrar el estadounidense o, sobre todo, aquí el californiano hacia el resto del mundo. Estamos hablando de la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de una especie de, de periodo eh, entre la Guerra Fría, pero también como de bonanza. Sí, este, de, de bonanza económica en Estados Unidos y se quiere mostrar como que este esplendor. Entonces, eh, creo que la, la figura de Schuman va a ser interesante porque va también a, a, a retratar este ideal de la vida doméstica, eh, que es, ya discutiremos si esto fue totalmente aceptado o no, pero al menos en idea o en promoción es, era, era justamente eso. Es aspiracional y quiero, <coughs> quiero regresar es a una... este punto de, de, de lo es aspiracional, no es la posguerra, es viene, viene el futuro. ¿no? Eh, que todavía no llega a las locuras de tecnología de la era espacial porque estamos todavía en el 45. Eh, pero quiero volver al tema del ojo del fotógrafo. Antes de llegar a eso, quiero nada más hacer énfasis en el cambio que es, ¿no? Schulman es contratado por un arquitecto por un servicio, fotografía y documentación de sus proyectos. Y a través de eso... Se voltea a relación porque es Schulman el que después promueve arquitectos. Ese es un tema de que, ¿sabes? O sea, no, no, no es como tú piensas que son las cosas straightforward, de que, oye, necesito que un fotógrafo me promueva. No lo piensas, pero así fue, así es. Y ya después voy a querer hablar del fetichismo de conseguir a X o Y fotógrafo que te fotogra fotografie. Es como si quiero, quieres que Annie Leibowitz te tome tu, tu foto, ¿no? Tu perfil, bueno, sí. ¿verdad? Pero bueno. Volviendo al ojo del fotógrafo y la comunicación, me interesa mucho el tema de la manipulación. Yo, Paco, yo me acuerdo que estaban contigo a lo mejor hace un año, deben haber sido ya dos años porque el 2020 no existió. Eh, sí. eh, que te decías es que es increíble porque la foto no es una foto, la foto es un dibujo. sí, Y cuando tú bajas dos milímetros el lente y distorsionas, ya ya no existe lo quieres empatar o sea lo que tú ves a través de la lente el resultado sigue siendo un dibujo de la fotografía y tenemos ahí clavados en que la mente que la fotografía es la realidad y jamás es una realidad no, 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 no. verdad pero, pero o se toma un tiempo en darte cuenta que no es real la fotografía o sea, vemos fotografía como evidencia para un caso o sabes circuito cerrado mira está el que el que entró a robar lo vemos como una reflexión de la realidad cuando está muy lejos de la, de, de la realidad entonces cuando entendemos que es un dibujo y que es manipulable más bien, más bien diríamos una representación no yo creo que es una palabra más más que dibujo. la realidad Paco nuestro fotógrafo qué dices ¿Reflejo? Que es, es una representación que tú construyes o sea tú como fotógrafo haces la foto no tanto que la tomes o sea tú, tú la haces con los diferentes elementos de luz de sombra eh, ciertos elementos que a veces editas por diferentes razones, ya sea por, eh, por el mismo arquitecto, por, no sé, había una basurita en el ente, hay muchas cosas que tú vas construyendo para hacer esta fotografía, nunca real y está muy, está muy eh, condicionada a la, al ojo del fotógrafo. Y no, no, no se, por lo menos nosotros no, no tratamos de decir que sea una realidad, sino una visión que nosotros construimos. Yo he escuchado en inglés la palabra staging. Y la palabra styling, para, por ejemplo, un interiorismo, de que ya se ha terminado el proyecto, pero hay que hacer un styling, hay que es un staging. El styling, el, styling es, y el, y el staging es qué libro está puesto sobre el coffee table y si está eh, puesto una copita de vino o no. Y quién está parado afuera en borroso en escala humana y a qué hora del día es. Y todo eso tiene que ver con manipulaciones de cosas reales. No estás inventando nada, simplemente estás... estás creando la escena, ¿no? Como, como si fueras un diseñador de escenografía. Sí. Esta foto... Sí, creo es, que este es un ejemplo total de eso. O sea, esa foto es icónica y, yo, y me gustaría saber qué tan manipulada está. ¿Está? No, nada, no nada más en cuanto a, a la dirección de las escalas humanas ahí participando en esta imagen. Eh, ojo que aquí, pues estamos tomando fotos eh, en, en, en rollo, no en digital, entonces... No es como ahorita que tomamos 1500 fotos y hay muchas donde escoger, ¿no? O sea, son menos las que salen. Pero, pero que de es, estas sí son pero, varias fotos. La, la manipulación del escenario, pero también la manipulación después, postproducción. No sé, en esta época, en el 45, en el 59, ¿cuál era la manipulación? De hecho, estas son varias fotografías. Si podemos ver aquí, estas son las luminarias por ende estas luminarias son una iluminación ambiente radial de las cuales no tiene razón por qué esté iluminado esta parte de acá. Uh -huh. O sea, no, no, no hay no, no tiene tanta potencia para iluminar todo esto. Entonces uh -huh. lo que hace Schulman es tener un este un proyector de este lado para bañar el techo y que sea más iluminado y al mismo tiempo iluminar a las personas. Probablemente fueron de 3 a 5 fotos porque también menciona que para poder sacar la ciudad, expone a cinco minutos. Mm. Si tú expones a cinco minutos, esto se quema totalmente, ¿no? Se, se, se revienta. Entonces, yo creo que lo más seguro es que tomó varias fotografías y luego en postproducción las fue pegando. Y es algo que él hacía mucho con esta intención de crear esta, esta fotografía comercial que explicara un poco más lo que se vive en la casa a diferencia de solo la arquitectura, lo cual se me hace muy interesante. Él era muy flexible, podía hacer esto, podía hacer arquitectura, fotografía de arquitectura muy descriptiva de los elementos, podía hacer este, arquitectura, fotografía de arquitectura comercial. Eh, era muy flexible en ese aspecto. Pero Utilizaba loco, diferentes técnicas. Qué loco en dos sentidos. Loco uno es que si tú vas ahí y pagas los 60 dólares que cuesta para entrar a las house son eh, 1.200 pesos por entrar. Nunca se puede sacar esa foto, aunque veáis de noche, y cuesta más de ir de noche que de día. ¿Por qué? Porque entonces la iluminación, necesitarías tomar múltiples fotos, necesitarías un proyector de luz, nunca vas a poder lograr replicar esa imagen, tú como visitante. Y la otra cosa loca que se me hace es que esa iluminación de esa celosía, bueno, de esas viguetas eh, al exterior, el querer iluminarlo eso, y, y que él, él, él lo hace a través de esta manipulación de escenografía, después... Probablemente conlleve que alguien que referencie este proyecto en uno de sus propios diseños ponga ahí una tira-led para que sí se ilumine por fuera. O sea, ya está, ya está tratando de lograr crear algo que nunca en verdad estaba así, sino fue, si me explicas, estás, estás replicando la manipulación en real. Súper, o sea, wow. Este, eh, Matías Geritz le hace eh, como la introducción a, uno del libro, a un libro de él eh, que escribe en 1970 y tantos. Lo, lo que lo hace muy interesante es que explica que como Julius Schulman es como un pianista que toca las eh, partituras de otros pianistas y muchas veces no solo la toca tal cual sino le agrega ciertos elementos que debieron haber estado entonces muchas veces Julius Schulman lo que hace es construir esta arquitectura que a lo mejor le faltó de que oye si ya tuviste una intención de tener estas vigas por qué no las iluminaste no entonces, él termina construir esta arquitectura en esta fotografía. Y eso es lo que se me hace también muy interesante con toda la experiencia que ya tenía. O sea, de cómo decirle al arquitecto de que, oye, aquí hay una oportunidad de por qué no hiciste esto, por qué no hiciste el otro. Él se toma esa, esa libertad para poder generar esta imagen. Se puede decir que hay, que hay un acto de sublimación. Esa, esa fotografía es, eh, podemos decir, que es la más icónica. De, de las casas de, de estudios. O sea, y probablemente de la modernidad norteamericana, yo creo que es una fotografía dentro de las más top, pero es la foto más falsa. Si le ponemos en, un, en una discusión real de cómo de, o sea, de cómo era la casa, ni las chicas adolescentes vivían ahí. La casa era, el señor Stahl era un exjugador, creo que un jugador de americano, un deportista, ¿sí? O sea, ni los muebles tampoco entonces es como una sublimación del movimiento y eso obviamente tiene un chiste, no, no, no lo digo en sentido negativo este, aunque parece que sí eh, pero es sumamente es, es, es interesante también yo, yo lo había dicho en, en el podcast de, de los Saints esta interpretación sobre el hecho de que, de que cómo él retrata a las mujeres eso es también darles una voz y, da, y darles representación, darles visibilidad eso también es, eso, eso, eso también es un aspecto muy llamativo pero obviamente es una sublimación del movimiento moderno de las casas estudiojauds que en realidad nunca, nunca van a llegar a verse así. Ya no, ya no la pude encontrar, pero hay ensayos sobre esta casa y sobre lo que hizo Schulman y dicen que, eh, que hay fotografías posteriores y que te reflejan otro tipo de casa. Por ejemplo, está la revista Life que hizo una serie de reportaje fotográfico de esta casa más o menos 10 años después, o a mediados de los sesentas y hablan de cómo el señor Stahl tenía que estar haciendo una especie como de eh, escalada para eh, limpiar algunas cuestiones de la casa, etcétera, y te hablan de la casa un poco más, este, en su sentido, un poco más ordinario, más, eh, pues estos como elementos que, o estas situaciones difíciles a las que conllevaba este tipo de arquitectura. Pero, pero sí, es, es una, o sea, lo que Schulman hace es, es sublimar todavía o exponenciar el, el, el valor o la expresión que podrían tener estos espacios. Paco, como fotógrafo, tú documentas la obra arquitectónica de algún proyecto que no te, no, no quiere decir que no respetes, pero que no se alinea a tus, a tu estética, a tus valores estéticos. Paco, ¿Tienes, ¿tienes tu micrófono apagado, Paco? Bueno, vamos a. Pues, no sé si estuvo muy pesada la pregunta, ¿Paco? <laughs> ya, ya se me fue el asunto. ¿Qué pasó con Paco? Bueno, no. eh, bueno la es que la pregunta iba hacia Paco, y yo sé que se puedo responder de eso. Sí. A ver, creo que ya. ¿Me escuchas? Ya, no, ya, ya, tuve que ir al baño rápido, perdón, ya, ya Estoy aquí. Oye, no pasa nada, avísanos y seguimos. Él el... les aviso. Somos humanos. A ver, a ver la pregunta, Paco. Digo. Tú como fotógrafo prestando un servicio, ¿documentarías una obra de la cual no se alinea a tus valores estéticos? Eh, sí, porque creo que hay, o sea, como fotógrafo de arquitectura principalmente de un servicio de, de arquitectura. Este, y yo, o sea, independientemente de mis posturas, pues es la empresa la que lo está desarrollando. Ya que yo hago una documentación de un proyecto es diferente y lo, 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 de alguna manera, lo, lo separo entre lo que hace la empresa y lo que hago yo. Claro. Pero al final estoy ofreciendo un servicio, no es como, ah, yo fotógrafo, este tengo mi ego y no, no lo voy a hacer, no sé. ¿Y, y, ¿Pero Schulman sí o no? No, 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 no. Schulman este, hizo, hay mucha, eh, mucha documentación, ahí está en pocos libros que habla de retratos, de tiendas, de trabajos especialmente para el gobierno, de más de documentación descriptiva de, de la ciudad, particularmente en Los Ángeles. Documento obras de carácter público eh, donde no hay una intención ni siquiera hay, ni siquiera hay escalas humanas no este es como de que bueno este es, es como decir ahorita de que el alcalde acaba de terminar esta obra y hay que tomar una foto y entonces él iba a tomar la foto y la exponía entonces hay un registro de eso ok pero bueno volviendo al tema de la distorsión este tema las verticales, ¿no? no sé si tienes una, una imagen por ahí de una imagen mal tomada donde estén chuecas las paralelas, pero es algo que yo hablo con mis estudiantes todo el tiempo, no nada más en fotos, sino también en, en render, ¿no? ¿Es esta chueca? Sí, por ejemplo, esta le gusta mucho a Frank Lloyd Wright cuando conoce a Schuman por tener un punto de, de perspectiva, sin embargo, este podemos notar eh, aquí que hay como ciertos elementos que no están alineados. Uh -huh. Con el, eh, cuando se toman este tipo de fotografías, el objetivo y el ente tienen que estar paralelos para que no se empiece a distorsionar la imagen. Si podemos ver, este, se empieza a distorsionar en la calle. Entonces, en postproducción lo que hacemos es lo corregimos y tratamos de que todo esté bien alineado. Uh -huh. eh, sin embargo, probablemente en ese entonces no mucha gente tenía esta... Eh, como este enfoque ¿En de tener. Sí, esta sensibilidad de poder documentar tanto uno una obra, un edificio y poder centrarla y que se vea, por ejemplo, todo este elemento completo. Yo creo que eso le llamó la atención, que no cortó el elemento. Mm -hmm. Ya el hecho de que se esté derecho lo, lo podías este, editar, bueno, cambiar en postproducción. ¿no? Pero lo ideal es que se tome paralelo, al, en este caso, al muro o Claro, el muro de vidrio, pero que me interesa saber cuál es, cuáles eran los límites de postproducción antes comparado con ahora, porque yo ahora eh, agarro este lente, que es un lente bastante abierto para arquitectura, tomo mi foto y lo primero que hago es llegar, meterlos en la computadora y corregir los verticales. Trato de tomar lo más recta posible para que no sea mucho la distorsión, pero ¿cómo corregía eso Schulman en el 45? En ese entonces existían este tipo de cámaras que lo que ahorita automáticamente hacen los lentes con corrección de perspectiva, él lo hacía manualmente, lo podemos ver aquí. Él modificando y moviendo este plano hacía que se pudiera eh, de alguna manera contrarrestar el movimiento del, del edificio que se hace por los lentes. Entonces él utilizaba una cámara especial, no era una cámara convencional. No era una cámara como las que se usaban en la guerra en ese entonces. Fue, fueron cámaras eh, profesionales y, es, y muy específicas para ese tipo de fotografía. O sea, la, la, a lo que hablas de la distorsión se resolvía en la cámara. La distorsión para mí también es un tema de realidad contra experiencia. ¿No? Ahorita hablábamos que la fotografía, al final de cuentas, pues es un dibujo hasta cierto punto, ¿no? Y, y ya entramos ahorita en temas de semántica, que si refleja la realidad es, o si la vas convirtiendo en la realidad o no. Pero el tema ahí es, para mí, que cuando tú estás en el espacio, las líneas que tú percibes con las fugas, a como tu ojo ve, gracias a Brunelleschi que encontró esta teoría detrás de cómo funcionan estas líneas fugadas, son bien difíciles de transmitir eso en una imagen que no se sienta chueca, ¿no? Y que no se perciba bien. Entonces, por eso siempre hay una distancia muy lejos entre la, la imagen tomada por un, un fotógrafo profesional y corregida y que no esté chueca y demás, contra experimentar el, el edificio. Entonces, uno puede decir que la imagen se ve mejor que el edificio, pero yo no creo que la imagen deba ser mejor que el edificio. Y, aunque lo puedas hacer, ¿sabes? Y no sé, yo cuando he tomado fotos de proyectos siempre pienso que yo no puedo hacer que el edificio sea mejor que la experiencia del edificio. No sé qué, cómo entras tú sí. en esa conversación. Totalmente, no, no creo que una imagen es para, o sea, con una imagen no puedes calificar un edificio. Con una imagen no puedes decir, o sea, a lo mejor la, la fotografía sí se ve mejor, pero no la puedes comparar con la experiencia que tienes en el lugar. O sea, de hecho, creo que... Siempre es importante para poder criticar un edificio el poder conocerlo. es Una foto no sé, es algo lo, que tú construyes, no. algo que no es real, algo que lo no. haces. O sea, a, lo mejor, perdón, a lo mejor sería la intención con la fotografía de que te invite a conocer el edificio, que al final eso es lo más importante, o sea, que te llame la atención y que sea un vehículo para que vayas y lo conozcas, pero que no sea el elemento con lo que lo, lo midas. ¿no? No, no lo sustituye, pero sin duda sí, crea, sí se crea un imaginario. Y si sí se crea un valor hacia ese edificio. Y la posible atracción que puede existir hacia ese edificio muchas de las veces va a depender de esa mediatización. O sea, es, esta búsqueda de ir a la casa Coning, de pagar 1.200 pesos, bueno, 60 dólares, pues se debe justamente a las fotografías de Schumann. No se debe a otra cosa. Se debe sí. a las fotografías de Schumann. Entonces, o sea, tampoco no, no podemos negarle un, un valor o un poder a la foto. O sea que, que, que esto es algo que, que podríamos este, también resaltar. Si, si esto ya entramos en un asunto de realidad con la experiencia, como dicen, pues obviamente a lo mejor este, pues siempre optaríamos por, justamente por la experiencia o el contacto. Pero creo que también no habría que restarle valor eh, a la fotografía o en este caso, en, este ca en este caso, Schulman, porque vuelvo con esta idea eh, que creo que tu comentario también va a ser esa idea. Creo que eh, Schulman al decir que sublimaba y obviamente le gustaban esas casas obviamente tenía un aprecio hacia ellas y, y está sacando lo mejor de ellas o se quieras o no el, la fotografía es una manera de idealizarlas no o sea si esto si esto a lo mejor si entramos en un juicio de verdad mentira que si era mentira lo que estaba ahí pues a lo mejor sí era una cierta mentira porque pues esos adolescentes no eran de la casa etcétera pero creo que no puedes parar de? el agua por ejemplo ¿Eh? Ajá. <laughs> Muchas veces las tomas no, no, son desde no, la alberca. Valor. Sí. Claro, no, 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 no le quita, yo creo que, ningún, ningún valor. Lo interesante también es lo que él quería reflejar en ese momento, que era justamente este estilo de vida que están promocionando, que están vendiendo, eh, y a lo mejor pues sería interesante contrastarlas con otras fotografías de esa misma casa. Años después. Años después, ¿no? ¿no? no, que, no con no, otro no, tipo no, de intenciones, como lo que, no, no, que mencionaba. Yo no le quito ningún valor, Paco, para nada. digo Jacobo, no, no, no le das así. Yo lo que estoy diciendo es que yo siempre creo que, por más fregona que sea esa imagen, aunque mienta un poco, o exalte otros valores, o agregue iluminación que no existe ahí, o es una mezcla de seis fotos para resaltar la luz de la ciudad de atrás y demás, eso está bien. Yo mantengo que una, la máxima expresión de una foto de un proyecto. Aún así, cuando vas al proyecto, el proyecto debe ser una experiencia superior al contemplar la foto únicamente, porque nos metemos aquí al mundo de Walter Benjamin. ¿Qué pasa cuando has visto las fotos de la Mona Lisa y llegas al Louvre y te pasas frente a la Mona Lisa y dices, ay, güey, pues pensé que era más grande? O eh, la montaña este de Rushmore, ¿no? Que sale en esta película de, de Hitchcock vas a ver a los presidentes ahí labrados sobre la montaña y dices, ay, güey, pues me los hicieron chiquitos. Yo he visto las fotos no están más grandotas. Esas fotos están, están manipuladas porque es un lente especial y aparte hacen más, el, el plano te lo cambian y demás. Entonces, me acuerdo que mi papá, mi papá de repente le gusta hacerme enojar diciendo que nunca fuimos a la luna, que porque la foto de la luna está mal tomada y que no debería de caber en la, en la ventanita de la nave. Pues le digo, papá, no sabes de lentes de fotografía, por favor, deja de estar Y además me quiere molestar porque se ve que el enojo, ¿no? Porque sí, fuimos a la maldita luna, ¿no? no, 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 de favor. Pero a lo que voy es que la experiencia para mí, y aquí es donde Paco, quiero saber si está de acuerdo o no, siempre debe ser superior a la experiencia de la fotografía. Cuando la fotografía resulta una, una experiencia más, más satisfactoria que ir a visitar el edificio, o el proyecto, o la escultura, o el parque, o lo que sea, Estamos en problemas, ¿no? Sí, o sea, y hay cosas que la cámara nunca va a poder captar. O sea, hay cosas que, que el ojo humano lo capta de una manera muy diferente a una cámara y eso solamente te lo quedas tú estando ahí. O sea, como fotógrafo, pues, o sea, el llegar al lugar, hay muchas pero, cosas que te llevas. Pero o sea, es que, que, es es que, es que, es que yo creo que no es muy a... complejo. Es que es muy complejo. O sea, sí estoy de acuerdo contigo, ¿ya no? Sí, pero, por ejemplo, eh, ¿cómo...? ¿Qué sería más satisfactorio? Una imagen de la Mona en Google, la analizas, la, un, recorrido, un recorrido virtual, o estar ahí en, en Louvre con 50 chinos, ¿sí? Todos mueven, mueve, tomen ese de un, lado, de un lado a otro. Sí. ¿Con, ¿Dónde está ahí la contemplación? Ahí, ¿no? O sea, bueno, do, ¿dónde es, está es, ahí? esta? Es, es como lo que no, no, no. nos contaba... Me callo. ¿Eh? No, no, te estaba interrumpiendo. Perdón. Continúa, continúa. Eh, es como esto que sucede con la, de, eh, con la Alhambra de Granada, ¿no? O sea, tú quieres ir por un asunto espiritual, el silencio, en modo barraganiano y demás. Pero pues, eh, tu experiencia no resulta ser esa. O sea, eh, resulta ser otra cosa muy, resulta ser otra cosa muy distinta por el, sí, el turistas, etcétera y demás. Entonces. Como que también habría que encontrar un punto medio entre, que, entre la realidad y que esa realidad no es una realidad aislada. En realidad, esa realidad es la aislada ideal, es la de la foto. La de la foto o la de la pintura, no, etc. Si te vendieron Pero sin una duda, si. te vendieron una mentira. El problema es que te vendieron una mentira. Es, el, el, y, y, es una falsa equivalencia el ejemplo de la Mona Lisa, porque la Mona Lisa no está <laughs> hecha para ser contemplada por 600 personas al mismo tiempo. Mira, ahí está, ahí está. Esa foto fue. Sí. Hace... Pero 2018 eso es y así que lo, está, que el objeto así tiene está. una historia, es, tiene una historia, o sea, tiene, tiene, tiene una historia. Entonces, por más que no fue hecha, así es su estado actual. Sí, de acuerdo. Y ya forma parte de la foto, o en este caso de la pintura también. Sí, o o sea, donde esté. Entonces, yo te diría que la experiencia eh, ha sido arruinada eh, debido a la historia que ha llevado esta pintura. ¿Verdad? Entonces ya no puedes tú experimentar lo original. Pero cuando yo reservo una mesa en un restaurante porque yo vi en la foto que de ahí se ve la Torre Eiffel y llego y no se ve la Torre Eiffel, me vendiste una mentira con tu foto del restaurante. ¿Me explico? O sea, te entiendo por dónde vas, es correcto, pero es porque te vendieron una mentira. Así lo veo yo. Creo no. está haciendo por otro lado, pero. Sí, te estás, yendo, te, estás, te, estás, te estás yendo por otro lado totalmente. Este, bueno, continuemos, continuemos. No nos empataremos con esa cuestión. Eh, platícanos un poco más, poco, este, sobre las, las estrategias de Sherman. Esto que yo comentaba muy brevemente, este, cómo montaba las escenas. Eh, a ver si tengo aquí una foto. Por ejemplo, esta. ¿Sí es muy interesante, ¿no? Que la casa Eames, parte de estos case study houses. ¿no? creo que esta fotografía tiene un gran valor por el hecho de que no sé me imagino que montaron todas esas piezas para esa foto no sé si siempre estaba así algo que era muy importante para él era la naturaleza las personas y la arquitectura yo creo que en ese orden eh, aquí podemos ver cómo no es una fotografía como se si ve una elevación sino existe un contexto del pues existe el lugar y luego el edificio y en el otro caso Está Charles y Ray platicando. Mucho también no era eh, crear esta escena donde no más estén las personas, sino que estén interactuando de acuerdo a lo que harían en la casa. Que en este caso es una plática, ¿no? Y también se apoyaba de ciertas eh, técnicas de iluminación, como podemos ver ah, no, ya estoy aquí. Como podemos ver aquí, se utiliza iluminación artificial más la iluminación natural y todo lo iba, lo iba, iba creando esta fotografía. Se puede decir que, que, que aporta una narrativa, ¿no? Aporta, aporta una narrativa a, a la fotografía a, al incluir, eh, bueno, en este caso a los, a los sims platicando, en la fotografía que vimos anteriormente a estas señoritas, que entonces este, hay este valor agregado, que no es solamente como que el puro edificio o la caja de vidrio, sino como que lo que se contiene, como que lo importante es el sentido de hogar o la calidad es sí. que podría demostrarse. mostrarse. Creo también que las primeras fotos, habrá que revisarlo bien, que se tomaron de la casa Ames no son no son de no, no son de Schulman, son de otro eh, de otro fotógrafo, las que se tomaron para las el Arts and Arquitectura, la revista de Intensa y las que se, y luego se tomaron otros posteriores. Esas primeras fotos sí eran un poco más frías, que apreciaban el detalle, etcétera. Y las de Schulman sí justamente pues son fotografías que donde se resalta pues el aspecto del mobiliario, este, los distintos este la memorabilias y objetos que tenía la casa. Entonces, sí estamos ante eh, un, o un tipo de enfoque muy, muy particular, ¿no? En, en, cómo, en cómo debía ser la, la, la fotografía de arquitectura. Sí, lo podemos ver aquí también. Por ejemplo, vemos este mueble, vemos esta, este como arbolito que está con bueno, este, esta planta, y de alguna manera esto lo, lo hacía mucho para poder encuadrar la fotografía. Es Entonces marcado. tenemos el mueble, la planta, la escalera, este cuadro acá arriba. Entonces ¿Cómo? ya te generaba esta composición. Ya te delimitaba lo que tú tenías que ver. Que en este caso, en el, en, de un punto de fuga, era Charles y Ray Eames, teniendo una plática. Que él llevaba, ¿no? Estas macetas, que, que, él, que él era parte era parte como de su. Llevaba macetas y aparte ¿Eh? llevaba cosas de su casa. O sea, su hija menciona de que era un rollo porque de repente tenía todo el mobiliario de su casa, se lo llevaba y se lo llevaba a la sesión y ahí documentaban con el mobiliario de su casa. Los profes. Sí. Es muy interesante. Veo una pregunta aquí en chat que, que, que antes de que terminemos quiero, quiero contestarla porque nos preguntó sobre la fotografía de dron, que cómo la vemos ahora en día. Pero te, yo te quiero preguntar, Paco, porque tú eres el experto. Dijo en algún momento algo, yo, eh, Julius Schulman murió en el 2009, no hace mucho tiempo, pero dijo algo en el momento en el que cambió de, de blanco y negro a color. Pierde un poco el aura porque estas fotos que vemos de blanco y negro... De algunas de las Case Study Houses, tanto de día y de noche, traen un efecto muy interesante en la luz del cielo y los contrastes. Esto, o sea, tiene un efecto... Eh, ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál? Soy bien pocho. En inglés es efímero, eh, 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 pero no es, no, es, no es de efímero. Es como que de ambientalismo, no sé cómo traducirlo. Pero es fantasmal el efecto, ¿no? Ahí, ahí hay un misterio tanto en esta como en las o sea, Tow también tienen ese efecto y creo que eso se pierde en color, ¿no crees? No sé si alguna vez dijo algo por escrito o en, en persona sobre el color y blanco y negro. Leí, normalmente era este, para hacerlo un poco atemporal, o sea, el, los colores de las vestimentas y la vestimenta como tal lo, lo posicionaban en un cierto tiempo de la historia, en este caso, de, ah. de cómo está la obra, entonces la intención era que fuera temporal. Sin embargo, otros fotógrafos de arquitectura como Ernst que es contemporáneo de Schulman y él está del lado este de Estados Unidos, utiliza el blanco y negro para realmente, para enaltecer las formas y que no te, no te distrajera el color de la arquitectura. Obviamente, Stoller es totalmente diferente, totalmente opuesto a Schulman. Stoller es un arquitecto que hace fotografía de arquitectura. y... Es, y el orden de los factores es diferente a como lo mencioné hace rato. Entonces, arquitectura, contexto y el último, gente. ¿No? Entonces, siempre eso es interesante porque fueron contemporáneos y a veces documentaba Tolera, a veces lo documentaba Schulman y se notaba la diferencia entre los dos. Y también para el mercado o para los arquitectos era interesante que tenías estas dos opciones: cómo retratar tu, tu edificio. No tienes que estar casado con uno. Y a veces el haber documentado con los dos la misma obra le daba mayor exposición. En, en ese entonces no había tantos medios de exposición y los fotógrafos realmente eran los, los Instagrams, por decirlo así, o estas redes sociales. Este, Neutra se da cuenta que la obra pues no, no puede trascender lo largo de, del boca en boca porque no, no están viendo el proyecto. Entonces, y no puede invitar a tanta gente al lugar. Entonces, se da cuenta que por medio de la fotografía... Tiene mayor alcance y mayor exposición. ¿no? Claro, así es como llegan a conocer a Franklin Wright en Europa, ¿no? A través de su portafolio. Son sí. focos y planos y se acabó. ¿Qué más? Pues no, eso es todo. Así es. Y entonces podríamos decir que es el, el papel de la, de la mediatización, ¿no? de, de, los me, de la fotografía como medio de comunicación. Para este, la, la transmisión de las ideas de esos arquitectos, aquí se va a volver clave, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí, sí, es, sí es un asunto que se deba como resaltar, ¿no? Es como los arquitectos del Renacimiento cuando empiezan a incluir dibujos o litografías en sus primeros tratados. Eso también lo, lo conoce mejor eh, Viviano, que también ha estudiado mucho eso, pero antes no se hacía eso, bueno, no había ni tratados de arquitectura, le hecho hecho incluir litografías, dibujos, etcétera, esto a, ayudaba a la promoción del clasicismo y de las demás derivaciones o degeneraciones de ese estilo. Entonces, en este caso, pues vemos cómo, 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 cómo entonces la, eh, Neutra resulta ser muy listo, ¿sí? O, o, en, o encuentra el punto clave de cómo puede esta... Eh, Cómo, cómo su obra puede llegar a, a tener una mayor este, magnificencia ¿no? a, a, part, a partir de la foto. Y posteriormente, día? ¿te mandé? No, no. Posterior, y posteriormente esto que mencionabas, ¿no? De cómo también este fotógrafo va a ser también, va a promocionar arquitectos, ¿no? Se va, se va como que a, a voltear los papeles. Quiero hablar de eso. Porque ahí con lo que dijiste, Jacobo, se me antojan muchos temas diferentes que después tendremos que dedicarle a otros podcasts. O sea, se me antoja hablar de, por ejemplo, la academia. O sea, ahorita lo que men mencionaste, te puedo, te puedo ligar a la invención de la escala. En algún momento se tuvo que inventar cómo hacer una escala. O sea, plano 1 100, 1 150. Se inventó en el 1600 con la academia francesa. O sea, lleva muy poco tiempo la idea de cómo tener una escala en un plano. Lo cual para mí, cuando yo aprendí eso, para mí fue cómo los egipcios no tenían escalas. No trabajaban con escalas, hicieron las pirámides. Pero bueno, promoción de arquitectura tras de fotografía. Hablábamos que la gente que, que, que es como que eh, guardián de la promoción de X soy arquitecto y que decide si te promuevo o no. Podemos hablar de textos filosóficos, eh, por ejemplo, de Foucault, ¿no? Eh, de quién controla lo que se publica y quién, ¿no? ¿No? De, y el es tema de autor? la autoría, sí, quién es el autor. Pero. A ver si tú me puedes ilustrar, Paco. Yo tengo entendido que Schulman de repente, en un momento, decide dejar de dedicarse a la fotografía de arquitectura. Y si no no sé si esto es cuando empieza a viajar o, o si había estado viajando antes y luego nada más simplemente lo continúa. Porque como en los 80, 70 por ahí, se empieza a dar el cambio de este, lo que está tratando de decir que es hermoso modernismo, al postmodernismo. Que la mayoría de los arquitectos... Que yo he conocido que en vida practicaron el posmodernismo, sí les da un poquito de pena. ¿no? Eh, creo que en el primer podcast que platicamos, Jacobo, tú tienes una frase muy buena que dice es que el, el, el modernismo queda y el posmodernismo no queda la obra, queda nada más la teoría y no la obra. ¿no? Eh, la modernidad queda la obra y la posmodernidad quedan las ideas. Las, las teorías, exactamente. Uh -huh. Entonces, tengo entendido que, como que hay una disatisfacción con la arquitectura, que para él eso ya no era arquitectura, entonces ya no lo quería documentar. Sin embargo, vuelve, y no sé cómo se hace historia, si tú puedes decir algo, a lo que quiero llegar al, al medio del asunto en verdad, no es si se retira o no, como Barragán se retiró y luego vuelve, y no, no es eso. Si cuando vuelve, yo veo ya fotógrafos mucho más jóvenes que él, 30, 40 años más jóvenes que él, que está bien buscándole a él para que él los documente. Y entonces ahí yo puedo pensar, a ver, espérame, este señor claramente representó lo que está atrás de ti, el modernismo de California. No por eso no merece documentar otras cosas, pero eso es lo que representa. Entonces yo como un arquitecto joven, por 30 o 40 años, irlo a buscar a él para yo tener una foto de Schulman ya es un poquito un fetiche, ¿no? O sea, ¿por qué Mark Lee, con una casa que parece casa de música de concreto, quiere una foto de Schulman? No deberíamos estar entonces buscando a los arquitectos a los fotógrafos que están representando estos movimientos contemporáneos en lugar de buscar al maestro del modernismo para que me documenten en el 2005 mi obra. O es porque simplemente sería promoción, o es porque tener, que, tener el honor que Schulman te, te fotografíe simplemente es un valor, que es el network, que, que es un nombre nada más, ya no importa la calidad de la foto, simplemente es la persona y se acabó. ¿Qué está pasando? ¿Se vuelve una marca la foto? ¿Es un Yo creo gran... que se, se vuelve una marca y esto que comentas que se va y regresas por este desencanto de la arquitectura. Eh, a lo largo de su, su, su vida realiza varios libros y varias personas se empiezan a interesarse en él. Y él fue de los primeros en hablar sobre la profesión de la fotografía y arquitectura y crear estos, no manuales, pero libros donde explican cómo hacía él su fotografía. Entonces, de alguna manera, se vuelve una marca y en esta nueva etapa de su vida donde ya se enfoca totalmente a la promoción de su trabajo eh, creo que muchos de los arquitectos les, eh, les parece muy atractivo ser parte de este movimiento y ya no no el movimiento de, de, de arquitectura no modernismo sino el movimiento de Julius Sulma no o sea como fotógrafo de arquitectura eh, después de eso llega este pues están estos, estos dos libros son de él de hecho, este fue primero y este otro libro es una evolución de este primero. Y Tashen llega con él y le quiere hacer un libro. Y juntos en los últimos años de su vida, documenta ciertos proyectos y, y empieza a hacer varias exposiciones. Y al último hacen un documental de su vida, que es Visual Acoustics. Que es lo que él llamaba, él, él, él lo referencia, es algo que él decía, ¿no? Visual Acoustics. Sí. La acústica visual, cómo resuenan las figuras en la imagen. ¿Cómo un muro se relaciona con un techo, con un piso, con un ángulo? Hablaba de cuando tú llegabas a, a un lugar, tenías como, decía en el libro, dice mil y un formas, pero formas de que una viga, una silla, que tú tenías que conjugar para crear la fotografía. Entonces se refiere a todos esos elementos que tú seguías construyendo para la composición, en sí, para la composición, como tal. Entonces ¿se puede decir que más bien es un asunto de reconocimiento, que sus últimos 10 años sí, sí. es más bien es como esta etapa de reconocimiento en donde ya su valor es por él mismo y por y por sus fotografías. Sí. Y es, es, es un valor que, que trascendió de Estados Unidos, llegó hasta Argentina, documentó en México, lo documentó a Legorreta, a Saludovsky. Eh, se cree que la hija de Legorreta es fotógrafa por por Schulman, entonces, por esta relación que tuvieron a lo largo de todos los años. Eso es muy interesante. Y hace poco vi que también interesaba mucho la fotografía de eh, arqueología. Entonces, tiene ciertas fotografías de Chenitsá. O sea, es como lo lleva a, a otro lado totalmente. O sea, él, le interesaba la arquitectura de, de todo tipo, nomás. No sé qué pasó en el postmodernismo que no le terminó de encantar y, y tomó un break en ese aspecto. Yo quiero especular que a lo mejor también hubo arquitectos postmodernistas que querían que tomara las fotos de X o Y manera y él dice, sorry, yo tomo las fotos y si no te gustan, pues ahí te ves, ¿verdad? A lo mejor también. Y en ¿Eh? esa etapa de su vida, ¿no? También, ya que ah, ya estaba grande. Yo soy maestro, compadre. Yo tomo las fotos así. ¿Cómo, ¿Quién dice, no tomamos fotos bonitas? Pepe, Pepe dice que no, Nosotros doctor. no tomamos fotos bonitas, sí. mi, mi querido Pepe. Un saludo a, a Pepe Mora. A ver. Una cosa que es interesante para mí en este tema, que estamos hablando de fotografía y un fotógrafo, es que no nada más es de fotografía, arquitectura o arqueología, como lo acabas de decir. Tú sabes, eh, Paco, tú lo has hecho, hay fotografía de, pues, para restaurantes de comida y hay de lifestyle y fotografía de eventos, hay fotografía de todo, de, de diseño de modas, etc. Paisaje, fotografía de documentación eh, como periodista, ¿no? encontrar eh, una historia a través del periodismo, de una fotografía. Está el tema de los perfiles de los arquitectos, que para mí, fíjate que es, es interesante, porque registra en tu cabeza. sí. sí para mí la Villa Savoye fue súper interesante de Corrucier y los proyectos de Corrucier, para mí fue bien interesante el ver los, las fotos en blanco y negro cuando estaba estudiando arquitectura. Y luego cuando me toca la oportunidad de ir a visitarlos, darme cuenta que tenían color, que eran neoplasticistas. No, no me he dado cuenta, porque todas mis fotos eran blanco y negro. Ver el color de las obras de Corrucier fue así como que un shock. De cierta manera, cuando los fotógrafos capturan arquitectos como aquí, vamos a le conocer, cuántas veces, como, como alumnos, estudiantes o como profesionales, hemos photoshopeado a Miss con un puro en alguno de estos proyectos, ¿no? sentada ahí en la verga, ¿no? o a Luis Kahn, así viendo la luz, ¿no? O viéndose arriba, se vuelen eh, imágenes igual de icónicas que su, que su arquitectura, que sus proyectos, porque hablan de la persona detrás de todos esos diseños, ¿sí? Y, y al grado que una es... Me sucedió que de repente falta actualizar estas imágenes, porque a lo mejor ya te quedaste sin pelo o a lo mejor ya tienes unos kilitos de más. Me tocó estar en China, donde estaba eh, en Beijing con unos amigos en una conferencia y llegó Stephen Hall al bar y yo les dije a mis amigos que trabajaban para Facebook, no, no eran ninguno de esos arquitectos, digo, oye, el, el señor que está ahí en la, en la barra es un arquitecto americano muy famoso y me dice, no, claro que no, porque todos inmediatamente agarraron Wikipedia y buscaban su foto de perfil y la foto de perfil estaba anticuísima comparado con lo con ya lo fregadón que se veía. Eh, entonces, como que aquí, este tema se vuelve tan icónico y es importante en la representación de quién es este personaje, que de repente también deja de contar la verdadera historia del presente. Y se me hace interesante, fotos de perfil de los, de los arquitectos, los headshots, ¿no? Esta caracterización de la figura del arquitecto, ¿no? Este como este mo momento... Vamos a decirlo así, este, sí, pues momento momen, momento triunfal, ¿no? Este, Pues bueno, ese el, es el límite de la foto, ¿no? Los valores que nos reflejan en determinado momento, ¿no? Esas fotos sí. de Khan viendo hacia la luz, ¿no? Que te habla de todo ese, ese misticismo, la de mí, ¿no? Todo el estilo, ¿no? Todo ese reflejo, sí, con la, en, en su silla Barcelona, sí. Y bueno, pues Culcas, pues no sé, no sé en la foto de Culcas. Pero ¿Eh? eso también. Me... <laughs> cuando le mandé esa imagen a Paco, me dice: Sí, vi la, la imagen de Rem, no sé qué hace ahí, vida, no. Y dije, dije <laughs> yo, porque para mí, cuando yo pienso en Rem, es, eso es lo que veo en mi cabeza. Y eso es porque esa imagen sale en la parte de atrás del croquis de Oma, de uno de los dos croquis que hay de Oma, según yo recuerdo. Entonces, yo cuando veo a Rem en mi cabeza no lo veo pelón, lo veo así, está grabado en mi memoria, así, de. 45, 47 años, ¿no? Una cosa así. Está más divertida la foto de joven, ¿no? La foto de joven donde está un auto y creo que está, está tomando una foto, ¿no? Es, creo, esa foto es... Creo que es sensacional, un Volvo. ¿no? ¿Eh? Creo que es un Volvo viejo. Es, esa foto es, es sensacional. Bueno. Pues, bueno, eh, bueno. Este, cerramos. Quería, es, tocar, eh, quería Una tocar. última pre, Una última pregunta. ¿Tienes algún, ¿Tienes algún tema tú, Jacob? Porque yo tengo un tema pendiente. Pues nada, nada, nada más, a lo mejor, este, si Paco quiere comentarnos así brevemente, este, ¿cuál sería el legado de Schulman? Este, yo creo que, que el legado, hay que aprender de él. que aprender de él, que él no, él no se limitó a ser un fotógrafo, sino trató de conectar la arquitectura en el, pues, con todo el mundo, o sea, por, al, al exponerla al promoverla, al ir atrás otros arquitectos no reconocidos y generar este archivo, eh, eso, es el, eso es creo que el gran valor que tiene. ¿No? Muchas de las obras que conocemos eh, han sido porque él fue a documentarlas y muchas veces ni siquiera le pidieron que él fuera, él creyó que era importante y que, ten, que tenía un valor y que era importante que, que esa fotografía llegara a las personas. Ese es el gran valor, el archivo que él tiene. Eh, creo que es algo que se tiene que replicar, no tenemos que ser estos fotógrafos que solamente nos entregamos hacia la, la parte comercial, sino generar un archivo que permita a, en un futuro a otros estudiantes, otras personas, conocer cómo era la arquitectura en, nuestro, en nuestra época. No, creo que ese es el gran valor y la gran aprendizaje. Esto que mencionabas de, 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 de tras bambalinas de, del arquitecto soriano, ¿no? Que actualmente creo que ya no quedan muy pocas obras de él este, vigentes y sí, sí. en realidad gracias, gracias al archivo de, de Schulman encontramos muchas más, ¿no? Sí, y de hecho, de hecho él, él le hace su casa a Schulman en 1950. Tú, yo creo, creo que tu punto, es, tu punto es bien interesante porque el valor también de, la, de cómo esta fotografía se transforma en documento histórico, deja de ser un, de ser un asunto promocional o de venta. Yo creo que nos resuena mucho, supongo que vieron la nota, ¿no? De la, la lista de obras de Barragán, que sacó, ¿no vieron la, esa nota? Sí. sí, sí. De todas, las, todas las obras que menciona, muchas de ellas en realidad, pues se conocen por alguna foto o alguna, o, o alguna descripción. Entonces eso, eso yo creo que refuerza mucho tu punto. O sea, la, la, la importancia del registro fotográfico dentro de la práctica arquitectónica, que es algo que debe valorarse. vuelven como cronista, ¿no? De, de, de lo que sí. está pasando. Gracias a la señorita Ferica Sanko. Sí. Eh, documentación también importante en temas históricos y que, que después sirve como para poder restaurar eh, eh, proyectos. Aquí vemos el caso que está en Brownsville de la Kreger House de, de Ricardo Neutra o, como se dice en inglés o en, al, en, en alemán, Richard Neutra, ¿no? Que estaba completamente olvidada de que íbamos la portada. Es que es, esa, es la, esa es la segunda imagen, Paco, pero la otra muestra el, el estado de Tirol, esa mera, el estado de Tirol en el que estaba esta, esta casa de un muy importante arquitecto, ¿no? Y sin la fotografía... Se vuelve más complejo restaurarla porque no es una fiel restauración, sino es pues, una aproximación hasta cierto punto. Entonces, eh, se vuelve un récord importante. También podemos pensar de esas fotos de la Villa Savoie, por ejemplo, cuando fue post-ocupada por pues, nazis, ¿no? Y cómo quedó y luego poderla restaurar otra vez. Las fotos que muestran cómo pasó por eso es una historia de la casa también y, y, y habla de, de eh, su supervivencia. Creo que. Es un punto importante también en, en el récord de la fotografía, ¿no? Valores que representa la casa, ¿no? En determinado momento. Uh -huh. Claro, claro. Eh, bien. Antes de concluir, me gustaría tocar ese tema que alguien preguntó y ver si hay alguna otra pregunta. Eh, Paco, ¿cómo ves el tema de la documentación en dron hoy en día? Está muy abierta la pregunta, pero ¿qué representa el dron? ¿Qué oportunidades tiene? Obviamente, aparte de las claras. ¿Cómo ves tú todo el tema y hacia dónde va? Eh, yo veo que ahora todos los documentales que ven en Netflix, el, el cambio de escena a escena pasa a un una toma en drone, ¿no? Como para ubicar. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Eh, yo creo que es, es una herramienta muy muy interesante y que no solo aplica en la fotografía, sino en muchas partes técnicas, desde la, desde la construcción, desde el análisis, desde la misma exposición, o tener otro tipo de, como un ojo de, de pájaro, por decirlo así que ha venido a revolucionar la documentación arquitectónica. ¿no? Eh, es algo que ahorita no está completamente regulado aquí en México, a lo mejor en Estados Unidos sí, pero aquí está en una evolución. Y creo que es otro elemento que le permite al arquitecto, formalmente solamente al arquitecto, tener una visión más clara del lugar. Muchas veces me ha pasado que no, el arquitecto no puede ir a tal lugar, entonces yo voy y llevo el dron y documento un espacio, todo un contexto del lugar con diferentes fotografías, tanto en piso y en dron, y tener una idea más clara de cómo es el lugar. Antes tenías que eh, rentar o conseguir rentar una hora de helicóptero, si querías hacer una toma similar a sí. eso. ¿no? Eh, de manera famosa, este Iwan Van consiguió un helicóptero cuando es el Apagón de Manhattan, eh, que fue ¿Sandy? Sandy Hook, fue el, el huracán, no recuerdo, pero un huracán que causó que mitad de Manhattan se apagara y consiguió de alguna manera un helicóptero y tomó esta foto famosa de Manhattan apagado, no, no sé por qué no lo pudo haber hecho es un dron, quizás no llegaba tan arriba, quizás los vientos, no lo sé, a lo mejor va a haber después drones más grandes que hagan eso posible. Yo me acuerdo aquí de arquitectos que me han contado aquí en Monterrey que cuando querían tomar fotos aéreas tenías que contratar a Joel Sampaio el reportero del aire que para sí. los que estén fuera de México y fuera quizás de Nuevo León Joel Sampaio era el reportero de, del estado climatológico Sí, el tiempo, y entonces él andaba dando vueltas y reportaba el estado del tiempo, pero también si había choques o tráfico especial en alguna, en alguna avenida. Entonces le hablabas, le dabas una lana y te tomaban las fotos de tu predio cuando andaba en sus vueltas de, de helicóptero. Ahora lo hacemos todo de un dron. La pregunta aquí, Paco, es: ¿crees que esto va a perpetuar el tema de que de lo que se dice en las aulas de arquitectura desde que la, la, la ciudad no se ve desde vista de pájaro y la arquitectura no se ve desde vista de pájaro la ciudad se consume en la, en la planta baja en el primer nivel si sí ubica en la conversación no sí pero no, no o sea, creo que es como otra o sea, siento que sí ayuda de alguna manera o sea te da una perspectiva más amplia de lo que está pasando te ayuda a ver lo general y ya y eh, luego llegas a lo particular entonces creo que si sí, sí llegó a sumar a cómo nosotros veíamos la arquitectura a través de las imágenes. Y creo que o sea, sí, muchas veces también se, se utiliza para tener como un seguimiento de lo que está pasando. Y en muchos términos, también en la parte comercial, lo hace un poco más atractivo el, el ver cómo se está desarrollando un proyecto desde esa perspectiva. Bien. Por acá nos dicen que encontraron el canal porque estaban haciendo tareas sobre Saad Hadid y que están, estaban viendo nuestro episodio de Saad Hadid. Pues perfecto, ahora ya aprendieron también de Julius Schulman. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieran tocar ustedes? Estuvieron a ver si hay otro, otra pregunta. Y si no, ¿de Por qué vamos en el siguiente? El siguiente podcast, eh, siguiendo en esta línea, eh, va a ser sobre Richard. Neutra. ¿Quién? Richard Neutra. Ricardo Neutra, el que está ahí atrás en esa portada de, de Time Magazine del año 49. Nacido en Viena íntimo sí, amigo finales de la de de, ah, claro. de, de... Alumo, Alumno de los de Otto Wagner. Bueno, señores, pues no sé, vino con una sino que vino a conocer a Sullivan. Es, ese, ese de neutro va a ser interesante. Ricardo, va a ser bueno vamos a concluir. Julia Sullivan y la fotografía arquitectónica del modernismo californiano. Jacobo. Pensamiento final. Otra forma de ser arquitecto. Otra vez, perdón. Otra forma de ser arquitecto. Otra forma de ser arquitecto. Paco. Otra, otra forma de ser arquitecto. Este, cronista del, un cronista de la, foto, de la arquitectura del, de, del sur de California. Un cronista de la arquitectura del sur de California. Perfecto. Bien, yo quiero que Paco tenga la última palabra en esto. Entonces así lo dejamos. Señores, un gusto como siempre. Richard Neutra para la siguiente. Richard Neutra para la siguiente. Y no se les olviden de darle like, follow, subscribe, etc. Publiquen estos links si les gustó, si les sirvió para una tarea, publíquenlo. Si ustedes lo publican en Facebook o en Instagram, en un story, lo que sea, más gente lo va a ver, a más gente vamos a poder llegar y eh, va a ser como que un paid forward. Bien, Julio Schulman, fotografiando la arquitectura del movimiento moderno en California. Señores, nos vemos. Nos vemos.